Ustedes saben que cuando abrimos la puerta a un invitado, lo hacemos durante el día. Pero igual, para ustedes, porque cada uno desde el escucha que es, lo que va a escuchar va a ser un clima de madrugada. Máxime, con esta introducción, y para mí doble placer. Primero, porque creo que se lo dije una vez en una nota, Lo admiro musicalmente, y segundo, porque es un amigo de muchos años. Así que le damos la bienvenida a Jorge Retamosa. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por la introducción. Bueno, ¿por qué arrancamos con Años de Soledad, digamos, clásico de Mulligan y Piazzolla, y no con un tema propio? ¿No? Hay algo, tenemos un para qué. Después nos vamos a... Sí. En lo que derive la charla. Bueno, este año son los 50 años de la publicación del disco de Reunión Cumbre, de Piazzolla y Mulligan. De alguna forma es la piedra angular de algo que luego se fue desarrollando y que ahora, si bien no es algo masivo, sí ocurre en el mundo, que es vincular el mundo del tango con el mundo del jazz, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma, personalmente, cuando yo pasé decidí dejar el andarivel del jazz exclusivamente y buscar la música ciudadana, el disco este que teníamos en casa y que escuchábamos cuando éramos pibes. Claro, totalmente. Empecé a hacer lo mismo que había hecho con los discos de jazz, o sea, tocar encima y tratar de transcribir con el saxofón lo que tocaba Piazzolla y lo que tocaba Mulligan. Y de alguna forma, esa música también tiene otro carril, que es que todo eso que se llama periodo italiano de Piazzolla, de los años 70, uh-huh, es una música bastante más accesible, no sería la palabra, pero es diferente que lo que él había hecho antes con el conjunto 9 y lo que hizo después con el quinteto. Esas músicas son mucho más, están mucho más estrictamente escritas, ¿no? Y aquí en... Cuando te referís, perdón, a estrictamente escritas, se respeta a rajatabla el pentagrama, digamos. Se respeta, claro, sí. Vos haces las versiones, cada uno de los músicos del quinteto o del conjunto nueve hacía su versión, pero había menos espacio para la improvisación, sí, para moverte, juego, ¿no? Claro. Entonces, esta música, que tiene esos cuatro discos, Libertango, Persecuta, este disco, Reunión Cumbre y el disco del Mundial, el solista es Piazzolla, la orquesta es la orquesta de la RAI, el conocimiento que tenían los músicos de la RAI en los años 70 del vocabulario del tango era muchísimo menor que en la actualidad, y todos esos discos suenan como más internacionales, ¿no? Como si fuera una música... Por ahí, el que define que es Buenos Aires es Astor solamente. Entonces te deja un margen, porque está escrito más como una canción, con una A, una B y a veces una C, y con contrapuntos mucho más livianos o menos desarrollados que en épocas anteriores y posteriores, ¿no? Y entonces, a nosotros, claro, el hecho de ser de aquí, de conocer esa música, de vivir esa música de otra forma. Con respecto al original, nos suena mucho más aguerrido, más porteño, más rockero hasta, si querés, ¿no es cierto? Sí, entonces tiene ese pulso, digamos. Claro, exactamente. Porque aparte está muy atravesado por la lógica de esos años 70, de la explosión discográfica, y que había
Hay muchos discos que son de esa época que tienen como una cosa parecida, ¿no? El uso de la orquesta y de alguna forma son como el perfil local está mucho más acotado, ¿no? Y además más intercambio de sonoridades, ¿no? Más fusión por ahí. Lo que pasa es que no se sabía que se iba a llamar así. Y como te digo, es el primer ya había habido algunas experiencias, Gillespie tocando en la orquesta de Fresedo, eran cosas muy puntuales. Esto es un trabajo, un disco donde... Claro, porque, a ver, el Vida Mía, donde aparece Gillespie, es como si en lugar de un cantante aparece la trompeta Gillespie, es como que no suple un poco el rol de cantar. Sí. Acá es otra cuestión. Es otra cosa, sí. Después, lo que rodeó la realización del proyecto tiene muchas leyendas, algunas comprobadas, otras que quedan en el imaginario. Para mí que ha sido un inicio muy importante, en los 50 años me inspiraron a ponerlo en vivo y empezamos a tocarlo. Y ha sido muy grato lo que ha pasado porque hemos tenido muy buena aceptación. Que ahora se viene otro show. Sí, se viene como te diría, creo que si no es el último en este formato, es prácticamente casi. Uh-huh. Por lo menos aquí en Buenos Aires. Sí, vamos a estar el 19 de octubre en San Telmo, en Jesuit Lacan, a las 9 de la noche. Me encanta el nombre, Jesuit Lacan. Sí, sí. Ya tocamos ahí, acústico y suena, me gusta mucho tocar ahí. Y aparte, en Buenos Aires tocamos en agosto en el Festival de Tango y después no volvimos a tocar. Entonces me pareció una buena forma de ir cerrando este año con esta música. Y como te digo, hemos podido hacer varias presentaciones. Es en sexteto porque, al cuarteto habitual con el que yo toco, piano, contrabajo, bandoneón y yo con el barítono, está la percusión, en el disco hay mucha percusión. La batería, ¿no? Y la guitarra un poco hace el papel de todos los episodios melódicos de las cuerdas, de la marimba, por ahí. Entonces, uh-huh. La persona que recuerda el disco va a escuchar todos los episodios melódicos del disco. O sea, escucha todo, lo que cambia son las improvisaciones, ¿no? Sobre todo el hecho de que Mulligan era un músico notable. Pero él, está como mirando cómo es la música, ¿no? O sea, hablándolo así con objetividad, la cuestión de Mulligan funciona mucho mejor en los temas lentos, por ejemplo, como Años de Soledad o Cierra tus ojos y escucha, más que en los temas rápidos. En los temas rápidos él apela un poco a sus recursos jazzísticos, ¿no es cierto? Y por eso te digo que el que toca tango en el disco es Piazzolla. Es Piazzolla. Entonces, con mis improvisaciones no tienen que ver con las que toca Mulligan. No me quiero comparar con él. Digo que son diferentes, ¿no? En el sentido que son más tangueras. Sí, claro. ¿Y cómo se da esto en el grupo, independientemente de este encare musical tuyo, ¿no? Homenajeando este discazo, pero digo, ¿cómo? ¿Cómo se da esa cuestión, mismo con tus músicos? Porque yo te escuchaba y digo, a Piazzolla durante mucho tiempo se le decía jazz tango, tango jazz. Y él como que le molestó esto y dijo, yo hago tango. Después póngale el nombre que ustedes quieran, pero yo lo que hago es tango porque es música de Buenos Aires. Si es música de Buenos Aires, es tango. Y me pasa algo similar con tu música, yo escucho tango y algunos amigos me dicen, pero hace jazz. Claro. Claro. Y le digo, pero en todo caso hay pinceladas de jazz dentro de un relato tanguero, ¿no? Sí. ¿Sería algo así? ¿Cómo lo definirías vos? Yo creo que es un poco así. Ahora aparece hasta una discusión un poco estéril porque no existe la industria discográfica, ¿no? Yo creo que estaba referido también al hecho de compartir una batea. Yo creo que es tango todo, distintas formas, ¿no? Yo creo que es un arte que tiene distintas maneras de interpretarse. Después hay algo que es complicado de vencer todavía, que es la cuestión del sonido.
Si alguna de las cosas que yo toco improvisadas las tocara un violín o un cello o alguien hiciera una transcripción, nadie dudaría de que eso es música argentina. El tema todavía que para algunas personas les cuesta es salirse del asunto de Venus Saxo y asociarlo a un vocabulario musical determinado. Entonces, hay infinidad de elementos de lo cotidiano que te hacen saber que estás tocando de otra forma. O sea, desde la articulación, desde que es una música mucho más dura, mucho más rítmica, inclusive que las versiones más, ¿cómo decirte?, más duras que puedas encontrar del vocabulario del jazz, no tienen que ver con eso. Entonces, yo creo que como ya es difícil imponer la nomenclatura tango, ya se está de alguna forma estabilizando en un punto, ¿no? Es decir, bueno, hay un montón de gente que se refiere a su trabajo de esa forma, ¿no? Pero, por ejemplo, Lucas, ¿tenés por ahí o alguno de los estudios de Jorge? Ponete. Donde hay una entrada tuya. Hay una entrada tuya de saxo. Que podría ser tranquilamente un bandoneón. Sí, sí, sí. Y el paisaje que yo escucho no es Nueva York. No, claro. Claro. A ver, sube un cachito. No sé si era este. Sí. Bueno, esto es. Estos son los seis estudios tanguísticos. Paso, contanos qué son los estudios tanguísticos. Es una obra que escribió Piazzolla para flauta, por un encargo del Conservatorio de Bélgica. El asunto es que, bueno, para los oyentes, la tradición del saxo clásico siempre ha abrevado en estudios de flauta o de oboe, porque las notas, voy a explicarlo así, en instrumentos son iguales y los registros son parecidos. Entonces, como el oboe y la flauta, el clarinete tienen una tradición mayor porque son más antiguos, mucha de la bibliografía de esos instrumentos en el mundo académico se ha adaptado al saxofón, ¿no? El saxofón clásico. La cosa es que cuando la obra llegó y la empezaron a tocar, revolucionó el mundo del saxofón clásico. Todos los saxofonistas empezaron a tocar. Todos los tipos que tocaban saxo clásico de todo el mundo empezaron a tocar la obra. Entonces, le pidieron a Piazzolla que escribiera un acompañamiento de piano, porque originalmente la música era para instrumento solo. Entonces, mirá cómo son las cosas con respecto a otras cosas que pasan, ¿no? Que son patrimonio nuestro y que terminan siendo manipuladas, ¿no? Muy concreto. Piazzolla pone en el original: estos estudios dependen de la gracia del solista, que debe de tratar de tocarlos como un bandoneón toca tangos. Él pone eso en el texto. En el texto. En la edición francesa, con el acompañamiento, lo quitan, ese texto. Porque, claro, la música no es lo que está en la partitura. Lo que está en la partitura es una guía. Después vos tenés que expresar un sentimiento, claro, un lugar, una referencia, una serie de cosas. Entonces, yo había escuchado cientos de versiones de esto, y eran todas unas versiones hechas como si tú fueras escuchando, no sé, Ravel o Debussy. Entonces, yo lo que hice fue tratar de hacer lo que decía él, digamos. Tratar de hacerte escuchar un bandoneón, pero que en vez de un bandoneón es un saxofón, ¿no? Entonces, bueno, me alegro que te resulte de esa forma, porque es un poco la búsqueda. Y esto es una particularidad que yo había conocido al director de este ensamble en un concierto que hicimos en Francia. Y él me habló de esta orquesta. Esta orquesta es la orquesta de una provincia del sur de Alemania que se llama Saarbrücken, y que los tipos se especializan en hacer grabaciones en vivo de música sinfónica. Y entonces él me dijo: mire, si usted puede financiar algo, está la orquesta, qué sé yo, de cuerdas. Yo me había ganado un premio del Fondo Nacional de las Artes, que en ese momento me sirvió para financiarlo. Lo llamé y le dije: tengo esto. Me dice: mire, como esto es un estreno mundial, porque esta es la única versión que hay en el mundo así, con cuerdas y saxo. Me dice: la SR lo quiere coproducir. Entonces le pone el estudio y le deja filmar y qué sé yo. Dije: bueno, vamos. Así que es una de las cosas con las que yo estoy contento de haber hecho, ¿viste? Y haber invertido lo que gané en el Fondo Nacional de las Artes de esta manera, porque es algo que sé que
Después, como todo, viste, ya pasaron unos años, 5 o 6 años, yo lo escucho y digo, bueno, esto lo hubiera hecho de esta forma. Bueno, pero nos pasa a todos, ¿no? Sí, o sea, sí, pasa con textos o con cuestiones de la radio, siempre, sí, claro. Porque ya tu observador mira de otro lugar y escucha otra cuestión. Sí. Con algunos de los estudios estoy contento, está muy bien. He dado muchas clases sobre esto a gente de distintos lugares del mundo, explicándole por qué es así. Porque no solamente lo que está en el papel, sino tienen que escuchar la música como es originalmente. Escuchen a Piazzolla tocar el bandoneón y van a ver cómo es, ¿no? Un poquito la. Y entonces, como te digo, es una cosa que me dejó, fue grato para mí hacerlo, ¿no? Y fue toda una experiencia. Y aparte, bueno, en YouTube están los videos y está bueno porque es como la sesión de la grabación. Claro. Yo llegué un lunes, ensayé con el maestro con el piano, lo que era el arreglo de cuerda. El martes fuimos al estudio directamente con la cuerda. Lógicamente hay una serie de cosas que estaban resueltas. Los tipos tocan increíble. Quiero decir eso. Digo, no debe ser fácil encontrar músicos del mundo que puedan entenderlo a Piazzolla desde lo técnico y también desde lo emocional, ¿no? Lo que pasa es que eso está muy difundido. Y la profesionalización del músico a nivel mundial es muy alta. Entonces, digamos, ellos están acostumbrados a grabar y a estar expuestos a distintas músicas. Y entonces, en alguna forma, ellos piensan, bueno, esto parece un poco Stravinsky, un poco tal cosa. Claro, sí. Lo van llevando para su coté. Exacto. Y saben también cómo es, porque está muy difundido la música de tango y la música de Piazzolla está muy difundida. Entonces, los tipos ven el acento del 3-3-2 y ya saben cómo tocarlo. No se lo tenés que explicar, como Piazzolla debería explicarle a los tipos hace 50 años, ¿viste? Entonces, el grupo, los tipos tocan increíble. Después toda la parte técnica es espectacular. Si ven el video, la sala de concierto es increíble. La mesa de control, el tipo que grabó leía partituras. Claro. Eso nos ayudó. Vos me lo habías comentado, eso es impresionante. Eso ayudó un montón porque él fue casi un productor. Porque para mí era ensayo y grabación al mismo tiempo. Porque yo le mandé la música con tiempo, la fecha se arregló 6 meses antes. O sea. Sí, ¿viste? Sí, son otros tiempos. El concertino, que es el primer violín, me dijo, mándeme la música, yo se la mandé. Él escribió todos los arcos. Nadie preguntó nada, si va para arriba, para abajo, ¿no? Si hacemos acá, corta. O sea, lo seguían al maestro, el tipo subió, hizo plim, plim, 2:29, subió al podio, 2:30, empezaba, pim, pim, hizo 3 indicaciones en alemán y no se escuchó más nada. Escuchaba a él y me preguntaba a mí alguna cosa, y el técnico que decía, Jorge, está alta la afinación o baja acá, el chelo se corrió un poco, viste, cosas así, técnicas de la sesión. Y bueno, no me quiero embalar demasiado, pero digamos, lo que sí teníamos de acuerdo con el director y con el tipo de la sesión, un tipo fenomenal, en grabar trozos largos. No hacer esa cosa de que se usa en la actualidad de grabar, qué sé yo, 2 compases y cortar, y o 4, viste, trozos largos para que la música. Entonces, al otro día vamos a la edición, a mezclar. Y me dice, bueno, yo elegí unas partes, si no te gusta alguna cosa, me decís. Entonces me agarra así y me dice, tenés que acostumbrarte al error. Pues nosotros acá trabajamos siempre con grabaciones en vivo y todo el mundo se equivoca y todo. Claro, yo te digo, sí. Digamos, por ahí alguna toma yo voy a elegir una cosa mejor. Errores que quizá al oyente claro, le pasan de largo. Sí, lo que pasa es que viste cómo es, estás ahí, estás con el papel, todo lo que estás escuchando lo claro. Que suena. Pues cosas fenomenales del tipo, me dice, mira, esto se pasa acá por la FM. De la nacional de ellos, digamos, de la radio nacional de ellos, y tiene una cantidad más de micrófonos por el ambiente. Pues escuchás y parece la grabación de ellos, parece más como en una catedral, ¿viste? Con esa resonancia. Con ese rebote, resonancia, claro. Sí. Y entonces él me dio todo y me dijo: seguramente en Buenos Aires, cuando lo mezcles, tu técnico va a sacar todos los micrófonos. Entonces me dio el plano de los micrófonos con la diferencia de segundos. ¿Viste? Y después le mandé el disco, el tipo estaba muy contento. Un tipo fenomenal. Muy bien, muy, muy, muy grato. Y la orquesta. Dedicaste un tema, ¿no? Sí, súper profesional, sí. Dedicaste un tema. Súper profesional. Vos sabés que yo te escuchaba. Yo siempre que. Y ya voy entre. Transitando lo que me contás y digo.
y viajando a la vez. Y no sé por qué siempre me viene, tengo muy presente un tema tuyo que es Plaza Miserere. Ah, sí. ¿No? Donde también yo escucho un saxo, viajo por Plaza Miserere, pero podría ser tranquilamente Plaza Congreso. Sí. Podría ser tranquilamente Avenida de Mayo, digo, no sé, por nombrar lugares, ¿no? ¿Y vos crees que? Y cuando escucho lo que grabaste con en Alemania y demás, no pierde esa esencia. Bueno, ahí está lo que vos, digamos, transmitís, tocás, lo que le transmitís a los señores, más allá de todo el tecnicismo, sí, y demás. Sí, sí. Pero hay algo que se impone que me parece que es el relato, digamos, lo que uno cuenta, algunos con palabras, en el caso tuyo con notas musicales, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? Yo creo que es algo que está vinculado tal vez a buscar una, no sé si la palabra sería autenticidad, digamos, ¿no? Yo soy eso que está ahí sonando, Plaza Miserere, digamos. Amá tu barrio. Sí, un pibe que cuando se mudó ahí, la palabra Miserere le provocaba como una resonancia. ¿Qué será, no? Había los colectivos que decía a Plaza Miserere, ¿no? Y ¿qué será? Bueno, ¿qué será? Y un poco es esa, la indagación del comienzo, y después es un poco más vertiginoso porque es un poco que es un barrio que siempre ha sido un caos, ¿no? Durante la jornada laboral, ¿no? Y bueno, más que una descripción, ¿cómo decirte?, cinematográfica, solamente para mí es algo que está vinculado al emocionalmente, ¿no? Y creo que eso es lo que uno le transmite a, sobre todo a gente que no es de aquí, ¿no? O sea, yo jamás he recibido un comentario de gente de Europa o de Estados Unidos o de Asia que te diga de esto que esto no es tango. O sea, a los tipos les llega algo. Que ¿no? Por suerte hoy es una discusión, como dijiste vos, sí, antes, sí, ¿no? Sí, que perimida, sí, sí. Pero de todas formas, hay un canon, ¿viste? Sí. Hay un canon que es difícil de torcer. O que es difícil de incorporar otras cosas. Yo creo que lo que sucedió es que ya no nos interesa, seguís adelante igual. O sea, es que viste que siempre está asociado en el sentido más clásico del tango, el tango y la danza. Sí. Y casi siempre la danza es la parejita bailando. Y yo una vez, cuando trabajaba en Solo Tango, me tocaba guionar, escribir unas clases de tango. Entonces yo trabajaba con la profesora, con la mina que, digamos, me daba el contenido para que yo le dé forma de relato. Después lo grababa la Negra Bernasi. Y una de las cosas que me trajo Dolores fue: todo el tango se puede bailar. Piazzolla también. Sí, claro. Ahora, claro, después pensaba yo, y sí, por ahí son otros dibujos, ¿no? Claro. No es el sanguchito, todos esos pasos que sí, hay sí, en el tango. Por ahí es otra cosa, ¿no? Sí. También es verdad que yo creo que es un arte que admite varias disciplinas adentro, ¿no? O sea, está la danza, está el texto, está el fileteo, sí, ¿no? El fileteo, o sea, hay exactamente, claro. Y está la música, está y como decíamos, están los textos. Que creo que bueno, que no puede ser exclusivo una cosa por sobre la otra. El tema es que no sentirte expulsado, ¿no? Digo, en las bateas de jazz está la A. Armstrong y está Abercrombie. Y no me digas que Abercrombie tiene algo que ver con Louis Armstrong. Pero no. Ellos se consideran jazz. Entonces, claro. No hay. Porque, bueno, de alguna forma dice, sí, mire, esto es hijo de tal cosa. Sí. Entonces, yo creo que es un poco nuestra idiosincrasia de que siempre hay alguna disputa por algo o lo que fuere, ¿no? Como te digo, creo que hay toda una movida nueva, hay muchas cosas que pasaron y que están sucediendo que no sucedían cuando yo empecé, digamos, hay cátedras de saxo y tango en las instituciones de Argentina, entonces eso de alguna forma en unos años va a generar una mayor
cantidad de gente haciendo ese trabajo. De hecho, hay mucha gente en la actualidad, va a ser más. Todavía estamos en una etapa, ¿cómo decirte? A mí me gustaría poder ofrecerle a la gente joven lo mismo que la música clásica o el jazz le ofrece en términos de acceso a discos, a grabaciones, a partes para practicar en la casa, ¿entendés? En una vida un poco más, ¿cómo decirte?, más entretenida desde el punto de vista didáctico. Pero hay una movida con eso ahí. De hecho, yo soy profesor del Manuel de Falla de saxo de música argentina, claro, en sello Folclore y Tango. Pero para un chico que tiene, o chica que tiene 19 años o 20, ellos sienten que el mundo del jazz no los expulsa, los busca, al contrario. Entonces los trata de atraer, ¿no? Y bueno, para nosotros es un poco más complejo. Nos fuimos, ¿no? De lo que estamos hablando. No, acá nunca nos vamos. Acá nos entregamos a la deriva de la conversación. Está perfecto, así que, está muy bien. Además tocaste un tema que es interesante, que es tu rol docente. Sí. ¿No? Que en el músico, sí, digamos. Porque ahí hay un legado también, sí, ¿no? Sí. Que no tiene que ver solo con la partitura, sino con formar. Y que en el caso tuyo vos sos docente. Sí, sí. O sea, sí, que hemos recibido a Mariano Acosta. Exacto, sí, sí. Recibido a Mariano Acosta. Sí. Yo intenté no participar de la actividad institucional porque ya tenía bastante con la banda sinfónica, ¿no? Claro. Que yo soy músico de ahí desde el año 98. Y los últimos años, la carrera de música argentina tiene un plantel docente muy bueno, muy, muy bueno, realmente. Y hay un montón de colegas y se había liberado la cátedra y me empezaron a llamar, vení, presentate el concurso, presentate. Bueno, me presenté. Lo que yo siento es que al menos la gente que pasó entró de una forma y salió mucho mejor en todo sentido. Inclusive a algunos les dije, vos estás mucho mejor que yo cuando yo tenía tu edad. O sea, tenés un conocimiento y un expertise y una dirección hacia donde tenés que ir y una que estás más enfocado. En la actualidad, viste, pasa con la profesión de la música que yo creo que va camino a que nuestros nietos van a tener que tener muchos títulos para poder trabajar en la actividad docente. Porque la actividad profesional de tocar se va haciendo cada vez más reducida, digamos. Si no estás en un organismo público, orquesta, banda, etcétera, es más difícil encontrar 10 artistas con los cuales vos puedas decir, bueno, voy a trato de ganarme el laburo con este tipo o tipa, y yo sé que son 10 años de estar tocando con esta gente, porque eso ya no va a pasar. Claro. Y después está, bueno, lo que hagan los grupos de siempre, digamos, ese grupo que se junta allá y que por ahí la pega con un tema pero digamos, ya es más difícil, ¿no? Porque no existe la industria, digamos, ahora es subir y bueno, que Dios haga algo con Helio, el Dios del algoritmo. El Dios del algoritmo. Vos sabés que yo hace tiempo que quería. Incluso nos hemos encontrado en reuniones de amigos y demás. Y un tema que siempre quise tocar con vos y que tiene que ver con esos fenómenos que ocurren cada tanto, ¿no? Frank Zappa y su oído tan absoluto que decía, che, la cuerda es el violinista. Sí. ¿No? Y que el tipo hasta escribía artículos de cómo mejorar el oído. Sí, sí, sí. Está del mate. Sí, sí. O fenómenos como Spinetta, que el otro día lo entrevistábamos a Cerábolo, y el tipo decía, traía toda la. Era dificilísimo, porque la música de él ya de por sí era compleja, pero además la tenías que tener en la cabeza, porque el tipo no te traía nada. Pero por otro lado, era como si. Y a eso sumale que un día Piazzolla dijo: Spinetta es un cantautor, yo soy apenas un músico. Piazzolla, ¿no? No, sí, no, sí, no, sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da este fenómeno de tipos que les alcanzó con un par de clases para revolucionar el mundo de la música? Obviamente son casos que los podemos contar con los de una mano, ¿no? Mira, es un poco. A veces hay un montón de factores, ¿no? Tu comentario me dispara un montón de cosas que no sé si tengo la capacidad de responder, pero, por ejemplo.
Mozart era una especie de demonio. O sea, sí. Escuchó la misa que se tocaba en el Miserere y lo escribió. Y lo que hicieron castigar porque se suponía que la había robado porque no podía escuchar, y el tipo lo escuchó. No. Era una cosa así. Hay varios casos. Bueno, Haydn, ¿no? También. El tipo. El padre lo levantaba a las 5 de la mañana a ordeñar y no sé qué, estaban cantando en un lugar y ¿quién es ese que está cantando así? El pibe, bueno, y la Haydn, y terminó escribiendo 100 sinfonías. Sí. O sea, está más vinculado con esta época, digamos, del siglo XX, ¿no? No tanto este siglo, sino el siglo XX, el hecho de que vos necesitas artistas para sostener una industria, ¿no? Entonces, vos llegás a una conclusión de tener una persona de un talento especial en un rubro que no invalida a lo otro, ¿viste? Es que claro. Eso es una cosa que es raro que ocurra entre artistas de cierto nivel, digamos, ¿viste? Nadie va a discutir la capacidad de fulano o de mengano, ¿no? Que ya, Zappa es un tipo que ha terminado escribiendo música que la dirigió el ensamble Intercontemporain, ¿viste? El tipo se prodigó en su referente es Edgar Varese, digamos. Claro, te iba a decir, sí, está sí. A un nivel tipo Stockhausen. Sí, ¿no? Claro, o sea, exactamente. Sí. Nada más que, bueno, tuvo The Mother Jones Invention y esos pelos largos y las guitarras y la sorna de rock, ¿no es cierto? Que es un poco también eso que desapareció, que es la contracultura. Decimos un señor, además, contrariamente a lo que muchos creen, sí, muy prolijo sí, en su vida, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. Muy sí, sano. Sí, sí, sí. Sí con una exposición política muy importante sí, también. Sí, sí. Y bueno, él también es parte de eso que nosotros, con lo cual crecimos y adherimos, que es lo que se llama la contracultura. Hoy no existe una contracultura. No. Entonces, esos fenómenos que siguen existiendo, porque hay gente que aparece con oído absoluto, está ahí. Yo he tocado con varios. Lo que pasa es que después hay otra cosa, que hay, operan otras cosas en el ser humano. Que si no sería solamente un aspecto maquinal, de decir, bueno, tengo oído absoluto y puedo escribir como Mozart. Y no. Porque hay algo que está relacionado con otra cosa, que es eso que es la humanidad, ¿no? De la persona, o sea. Puede transmitir algo, no puede transmitirlo, ese don que tiene lo puede utilizar favorablemente o no. O sea, pasa eso, digamos. Lo que no invalida es que, digamos, el conocimiento sea anulatorio de tus sentimientos. Eso ya se sabe que no es así, ¿no? O sea, Zappa es un poco así porque tocaba un montón de horas por día también. Bueno, el flaco lo mismo. Claro, o sea, estaba no siempre es que, con la guitarra colgada y probando cosas. O si no, con el teclado. Sí, 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 claro. Incorporaba ya otras cuestiones. Sí, es así. O sea, si no estás todo el tiempo con lo que estás y alimentándote de otras cosas también, ¿no? De otras músicas, de qué sé yo, de textos, ¿no? De películas también. Porque está todo vinculado, ¿no? Por lo menos nosotros somos producto de una generación donde estaba todo vinculado, ¿no? Sí. O sea, no sé, Artaud con Tristán Tzara y claro, y las películas de Buñuel y, o sea, es una especie de eslabones, de cosas que estaban todas referidas a la contracultura, es decir, bueno, está por afuera de lo que se supone que es el mainstream, ¿no? Y luego, bueno, el mainstream es todo ahora. Que nosotros vivimos una época muy loca porque a pesar de la dictadura militar teníamos el Teatro San Martín, claro. Que era un teatro oficial y veías sí, Beckett, sí, sí. El ballet contemporáneo, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, sí, sí. El otro día hablamos con un amigo en común, con el Martín Acosta, el negro fotógrafo. Que yo voy a invitar un día al negro a que charlemos un poquito. Y está eso. Bueno, sí, sí. Está, hizo una muestra ahora ahí en Avellaneda, está fenomenal. Y acerca de que yo no sé si los militares entendían o no eso que pasaba en el Shah, o en la Cinemateca de la Hebraica, o en el Lugones, o lo dejaban porque no les afectaba demasiado, ¿no? Porque nosotros, a veces cuando te dicen alguna cosa, qué sé yo, nosotros vimos todo Fellini,
todo Buñuel, todo Berman, todo Bertolucci, del realismo italiano anterior, de Sica, sí, todo. Pasolini, mismo de Puerto, ¿cómo se llama? De la guerra de Argel, la batalla de Argel, el italiano Porto Carrero, ¿verdad? Sí. Vimos todo eso. Estaba el Cine Cosmos, que estaban las películas rusas de la Tarkovsky, que eran películas de 4 horas. Sí, que era una demencia total. bueno, octubre yo la vi. Sí, sí. Sí, el acorazado. El acorazado Potemkin. Y después estaba el lado más hippie, el arte, todo el cine de arte, que vemos las películas más vinculadas al rock o de esa cultura. O sea, ese mundo no existe, ¿no? Entonces, discutir un poco sobre las categorizaciones es un poco ya arcaico. Pero bueno, acá estamos. Bueno, Jorge. El final es en donde partí. Entonces, hablarnos de tu próxima presentación, cuándo es, y así invitamos a la gente de Tras la Noche a que vaya. Es el sábado 18 de octubre o 19. Ya se me olvidó tanto que hablamos, se me fue. 19. Sábado 19 de octubre, a las 29. En Jessy Lacan, eso es en San Telmo, Balcarce 749. Pero les recomiendo que reserven, porque las dos veces que hemos tocado ahí quedó gente afuera. Uh-huh. 11-66-81-92-00. Repetilo. 11-66-81-92-00 es el teléfono para hacer las reservas. Sí, sábado 19, reunión cumbre 50 años después con Jorge Retamosa Sexteto. Y bueno, y siempre hay alguna sorpresa en el repertorio, en algún bis, agregamos alguna cosa inesperada. Estamos haciendo un tema que no grabó Piazzolla nunca y que no es 500 motivaciones. Es otro que me mandó, vino un señor, un fanático de los piazzoleros de Rosario. Vino cuando tocamos en Bebop y me regaló una grabación que tiene él de del famoso concierto de Gran Rex, que estaban todos tipos que aparecen y vos decís. Vos sí, loco. Digo, aparte lo tiene, ¿sabes qué bien que se escucha? Y aparte es el grupo que está Gubich y está Gubich, Tomás Gubich. Claro, que está también el Chachi Ferreira, no está el alemán tocando el alto y el saxofón y la flauta, está el Chachi. Y se escucha bastante bien. ¿Sabes? Está Cerábolo. Claro. Se escucha bastante bien. Y hay un tema que él le dedicó a sus dos perritos. Y nunca lo grabó. Ah, mira. Y parece. ¿Viste Oblivion? Sí. Una cosa así. O Milonga del Ángel. En esa onda. Mira. Así que el tipo me dice: ustedes deberían animarse a hacerlo. Bueno, y ahí estamos. Ya casi lo tenemos. Y el tipo lo tiene. Esos tipos merecen un programa de radio, ¿no? Bueno, sí. Merecen un espacio. Sí, me lo mandó y me mandó todo el concierto, todo el concierto. Es que el resto de repertorio es lo que tocaba en esa época, ¿no? Para agregar una cosa más, el repertorio este de Reunión Cumbre, para los que les gusta el jazz o que les gusta Piazzolla, no, que les gusta el tango, salvo Año de Soledad y alguna versión que grabó Aldi Meola de Deu Django, es una música que no se toca. Se toca poco ese repertorio. Uh-huh. Repertorio completo, ¿no? Sí. Así que es una oportunidad de escucharlo. Porque si no lo tocamos nosotros, no lo van a escuchar tan seguido. Y inclusive Piazzolla mismo, cuando volvió y armó el grupo electrónico, por ahí tocaba Libertango, Meditango, Ameritango, tocaba Años de Soledad, pero no tocó nada más de eso. Él quedó un poco cruzado con Maligan, ¿viste? Entonces no sé si eso a él decidió descartarlo, porque como te decía, hay temas que me resultan muy, 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 muy bonitos y de alguna forma han cobrado nuevamente vida, ¿viste? Para mí, digamos, ¿no? Es tocarlos. Buenísimo. Bueno, entonces en Jessy Lacan. El 19, ahí estaremos. Bueno, los esperamos. Gracias. Jorge Retamosa, entre la noche.